Amigos, ¿qué tal? Como todos los días, sean ustedes muy, muy bienvenidos a este programa Con los Pies en la Tierra, en su canal 360 TV, donde le presentaremos información actualizada e importante sobre el quehacer diario del sector agroalimentario de México y el mundo. Y como siempre, les saludamos con mucho gusto, Miguel Bárcena. Y Marisol Ortiz, quienes estaremos con ustedes a lo largo de esta transmisión. Vamos con el contenido. El Instituto Nacional de Pesca, el INAPESCA, establecerá una red de monitoreo y vigilancia de microalgas nocivas. Le diremos dónde y con qué finalidad. Le presentaremos la entrevista que le realizamos a la ingeniera Enriqueta Molina Macías, directora general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Y en nuestro reportaje especial de hoy lo invitamos a dar un recorrido por las chinampas, tradicionales chinampas de nuestro Xochimilco. Y en nuestra sección Receta Mar y Tierra hoy le presentamos la deliciosa receta timbal de ensalada de atún, nutritiva, rápida y barata. Por acuerdo de la Zagarpa, se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico de la Marca Oficial México, calidad suprema, respaldada por el gobierno federal, lo cual le permite autorizar a los productores que cumplan con las más estrictas normas y exigencias de sanidad, inocuidad y calidad por atributos. Además, la marca está registrada para proteger su uso. Víctor Cruz, reportero, tiene los detalles. México Calidad Suprema es una marca propiedad del gobierno federal. Esto tiene el objetivo de fomentar la sanidad vegetal y animal, la inocuidad y la calidad en la producción agroalimentaria del país. Hace unos días, la Zagarpa instaló el Comité Técnico de la marca México Calidad Suprema, con la finalidad de coordinar y revisar sus estándares a través de las áreas técnicas en materia de calidad, sanidad e inocuidad. La instalación de este comité responde a un acuerdo firmado por el titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de marzo. Durante su primera sesión, se acordó la integración de tres grupos de trabajo para actualizar los estándares en materia agrícola, pecuaria y acuícola. Entre sus principales funciones se encuentra la de formar, revisar, expedir, modificar, cancelar y difundir los estándares México Calidad Suprema en el ámbito de competencia de la Zagarpa. Solo pueden utilizar el distintivo México Calidad Suprema aquellos productos que han sido certificados y cumplen con los estándares de calidad, sanidad e inocuidad basados en criterios internacionales. La Zagarpa asesorará a científicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador en temas como la influenza aviar, el combate a la roya del café y la mosca del Mediterráneo para ayudarlos a fortalecer la sanidad e inocuidad de los alimentos que se producen en aquella nación centroamericana. En el marco de una visita protocolaria a nuestro país, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Alcides Ochoa, externó al secretario Enrique Martínez y Martínez el interés por su país por realizar reuniones con técnicos y especialistas para recibir capacitación por parte de los expertos mexicanos. Asimismo, invitó al titular de la Zagarpa a participar en la próxima reunión ordinaria del Consejo Agropecuario Centroamericano a realizarse posteriormente en Panamá. El funcionario salvadoreño sostuvo un encuentro con el subsecretario de Agricultura, Jesús Aguilar Padilla, para conocer a fondo las acciones que realiza México para el control de plagas y enfermedades de nuestro país. El ministro Pablo Alcides Ochoa externó su interés para que funcionarios de la Zagarpa asistan al Congreso Avícola que se realizará en El Salvador del 12 al 15 de noviembre próximo. Informó también que durante este evento se tiene prevista una reunión con ministros de Agricultura de la región. Por su parte, el subsecretario Aguilar Padilla invitó al ministro centroamericano a la celebración del 50 aniversario de los criadores de ganado cebú, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre próximo en el marco de la Feria Yucatán en Itzmaquil. Vamos con Marisol, quien tiene más de lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias, Miguel.
Pues resulta que la Zagarpa de Puebla anunció la inversión de 6.8 millones de pesos en 5 municipios considerados con pobreza extrema, entre los que se encuentran Camocuautla, Huatzilán de Cerdán, El Oxochitlán, Xoquitlán y San Antonio Cañada, donde 1.500 campesinos recibirán maíz para autoconsumo, capacitación, fertilizantes, equipos de aspersión y herramientas de trabajo. El delegado de esa entidad, Alberto Jiménez Merino, informó que se trata de pequeños propietarios que cuentan hasta con 3 hectáreas de tierra. En total, los beneficios abarcan 2.092 hectáreas. En Tapachula, Chiapas, un grupo de especialistas y funcionarios federales y estatales inició con la capacitación a técnicos y productores de café. El manejo integral del fungicida DR43, con el que se pretende combatir a la roya naranja que ha afectado hasta ahora a 22 municipios de esa entidad. El especialista Carlos Torres Robledo, quien coordina a nivel nacional los esfuerzos para combatir la plaga, destacó las bondades de ese fungicida, que dijo es un producto natural, sin consecuencias negativas para el cultivo y para las personas que los cosechen o consuman. El DR43 es un fungicida de creación mexicana y ha recibido el aval científico para su uso. Por ello, reiteró el especialista, exhortamos a los productores a tener confianza en esta estrategia implementada de manera conjunta por la Zagarpa y el gobierno del estado. Y Aguascalientes podría ser el primer estado de la República Mexicana en declararse limpio de gripe aviar, después de la alarma nacional que se desató este año por la propagación del virus. La entidad ya se encuentra a pocos días de ser declarada limpia de gripe aviar, por lo que habrá de levantarse el cerco sanitario, anunció el delegado de la Zagarpa, Ernesto de Lucas Palacios. Indicó que actualmente el personal especializado se encuentra ultimando los muestreos de las últimas granjas que hasta hace mes y medio se encontraban todavía en cuarentena, tras haberse detectado nuevamente la presencia del virus de esta fiebre que afecta a los pollos. Debido a la sequía, se han incrementado en un 30% las solicitudes de ingreso a programas de apoyo para la tecnificación y modernización de los sistemas de riego en la comarca lagunera, señaló el delegado de la Zagarpa, Román Alberto Cepeda. Comentó que el año pasado se recibieron en ventanillas de la Zagarpa proyectos por alrededor de 30 millones de pesos, pero en esta ocasión bien podrían superar los 50 millones, ya que los programas aún se encuentran recibiendo solicitudes. Y le cuento que en colaboración con el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Colegio Frontera Sur, Unidad Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el INAPESCA están trabajando en el desarrollo de un sistema de información geográfica que permitirá conocer con mayor precisión datos básicos ambientales, ubicación, estado biológico y disponibilidad de recursos marinos, además de recabar información de aspectos tecnológicos, económicos, culturales y sociales de las comunidades pesqueras. Manuel Curiel nos amplía la información. El INAPESCA trabaja en el desarrollo de un sistema de información geográfica que permitirá conocer con mayor precisión datos básicos ambientales, ubicación, estado biológico y disponibilidad de recursos marinos. Este nuevo software tendrá una cobertura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, además de recabar información de aspectos tecnológicos, económicos, culturales y sociales de las comunidades pesqueras. La pesca de escama de estas entidades es de gran importancia, ya que incluye más de 120 especies, entre las que destacan por su alto valor comercial, huachinangos, pargos, meros, róbalo, peto, sierra y pámpano. De acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la pesca de escama de estas entidades del país aporta en promedio al sector alimentario 60.000 toneladas anuales con un valor aproximado de 1.210 millones de pesos, además de representar más del 36% de la producción pesquera de estos estados y generar alrededor de 50.000 empleos en beneficio de las comunidades pesqueras. El INAPESCA aseguró que el uso de este software permitirá el diseño de medidas de ordenación compatibles con toda la zona de distribución, al considerar sus efectos en las diferentes especies que se asocian a los recursos objetivos. El software se realiza en la colaboración del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Colegio Frontera Sur, la Unidad Tabasco y la Universidad Autónoma de Juárez, así como la participación de los Centros Regionales de Innovación e Investigación en Pesca y Acuacultura de INAPESCA en Tampico y Veracruz. Para 360 TV, Manuel Curiel. Pues amigos, es momento de ir a una breve pausa y al regresar le tendremos más información de interés para usted. Ya volvemos. Protagonista económico del siglo XXI, México es hoy una potencia en ascenso. Las rutas del intercambio global cruzan por México y dinamizan la economía del mundo.
Con 44 acuerdos de libre comercio, más que cualquier otra economía, una poderosa infraestructura en crecimiento y con solidez financiera, México tiene una nueva agenda para el desarrollo plena de audacia, sustentada en educación, destreza, investigación, tecnología e innovación en todos los sectores. Hoy nos encontramos al inicio de una gestión decisiva que está transformando la historia de México. Producimos una creciente cantidad de bienes agropecuarios y pesqueros, resultado de la formidable energía creadora de muchos mexicanos. Ofrecemos la calidad integral de estos productos y de la industria mexicana de alimentos a todos los países de la Tierra. También. Enseguida se los traemos. Acá por la Natalia. Sí, estos clientes son muy especiales. Pidieron una receta especial. ¡Un sándwich de atún! To the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. Listo, ya está tu orden. Provecho. Qué rico, prometo recomendarlo. ¡Lleva amor a tu mesa! Estamos de regreso y bueno, pues esta es una muy buena noticia a fin de detectar la presencia de fitoplancton dañino de biotoxinas que pudieran afectar la producción de especies de interés comercial acuícola. El Instituto Nacional de Pesca, el INAPESCA, establecerá una red de monitoreo de vigilancia de microalgas nocivas en áreas de proyectos de maricultura en la costa de la península de Yucatán. Ello permitirá incrementar el conocimiento sobre este fenómeno y favorecer a las actividades pesqueras y también acuícolas de la zona. Víctor Cruz nos cuenta más. El Instituto Nacional de Pesca establecerá una red de monitoreo y vigilancia de microalgas nocivas en costas de la península de Yucatán. Su objetivo es detectar la presencia de fitoplancton dañino y biotoxinas que afectan la producción de especies de interés comercial y acuícola. Especialistas del Centro Regional de Investigación Pesquera de INAPESCA realizarán muestreos del fitoplancton, tanto de la superficie como en el fondo marino. El fitoplancton desempeña un papel importante en los ecosistemas acuáticos porque es el alimento principal de diversas especies de moluscos, crustáceos y de algunos peces. Sin embargo, en ciertas condiciones, algunas especies de microalgas pueden afectar el ambiente marino y perjudicar las pesquerías ribereñas. Los estudios permitirán a los productores reubicar las áreas de cultivo en zonas libres de fitoplancton nocivo. Los especialistas esperan tener los primeros resultados de sus estudios a fines del 2013, lo que incrementará y mejorará el conocimiento sobre este fenómeno en las costas de Yucatán y favorecerá las actividades pesquera y acuícola de la zona. Y bueno, pues a continuación vamos con Marisol, quien tiene más información del diario Acontecer Internacional en nuestra sección Breves del Mundo. Gracias, Miguel. La mora es uno de los frutos más consumidos por los colombianos. El Ministerio de Agricultura de ese país aseguró que existen unas 11.000 hectáreas dedicadas a su cultivo, que producen más de 93.000 toneladas. Gran parte de la producción se da en zonas del país donde los pequeños productores deben enfrentar la brecha tecnológica y la falta de acompañamiento técnico, sobre todo por la falta de acceso en las zonas donde se cultiva el fruto.
productores chilenos anunciaron el inicio de exportaciones a Suiza. La trufa negra puede superar los $1,000 por kilo. Se cultiva en el campo chileno desde el 2009. En Chile hay más de 50 truferas establecidas y más de 250 hectáreas dedicadas a su cultivo. La mayoría son muy pequeñas y de poca superficie. Para conocer la situación del sector cafetalero y aumentar la producción, el Ministerio de Agricultura de Ecuador inició un plan para llegar a más de 2 millones de quintales. Hasta el 2021, el programa tiene tres ejes principales: asistencia técnica, producción de material vegetal y la generación de un crédito dirigido al flujo de este cultivo. Y una nueva plataforma en Internet lanzada por la FAO permitirá a los países mejorar la evaluación del volumen y la biomasa forestales, así como también las reservas de carbono. Esta información es fundamental para la investigación y mitigación del cambio climático y actividades como aumentar las reservas de carbono en los bosques a través de la reforestación y el desarrollo de la bioenergía. Como usted sabe, el cultivo del aguacate en México constituye un importante renglón en la producción agrícola porque cubre la demanda interna y además tiene un gran potencial para exportar. Desde luego tiene también la capacidad para llegar a otros mercados internacionales. Pero para que esto siga siendo posible, el Senasica instruirá a los productores de aguacate mexicanos en un esquema de certificación para el buen uso de productos agroquímicos. Para tal fin, se proporciona a los productores una lista actualizada de las sustancias registradas para el cultivo de aguacate en México, así como de los principales mercados del destino. Manuel Curiel nos dice cuáles son. El Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, informó que instruirá a los productores de aguacate en un esquema de certificación para el buen uso de productos agroquímicos con la finalidad de apoyarlos a exportar sin contratiempos. Esta nueva certificación garantizará al país comprador que el aguacate mexicano de exportación cumple con todos los requisitos de inocuidad necesarios para su comercialización, además de permitir a los productores de aguacate acceder al mercado nacional en condiciones más competitivas y garantizar a los consumidores mexicanos que lleguen a su mesa productos inocuos y de calidad. De esta manera, se proporciona a los productores una lista actualizada de las sustancias registradas para el cultivo de aguacate en México, así como de los principales mercados destino, con el fin de evitar el uso y abuso de residuos químicos que afecten el fruto. El SENASICA trabaja en la estandarización de los criterios de toma de acondicionamiento de muestras y envío a los laboratorios, a fin de contar con los resultados confiables y garantizar que los productos no rebasen los límites máximos permitidos. Para 360 TV, Manuel Curiel. Así llegamos a la primera parte de este programa con los pies en la tierra, la sección informativa. Después de una pausa tendremos muchas cosas más para usted, ¿verdad, Marisol? Así es, en un momentito más regresamos. Es momento de hacer, como decía Miguel, una breve pausa y al regresar le tendremos más información relevante en otras secciones con este su programa con los pies en la tierra de 360 TV. Ya volvemos. Invitarte a participar en el primer evento diseñado para ganaderos de México y América Latina que buscan innovar, actualizar sus conocimientos y hacer rentable su actividad ganadera. SICARNE es el simposio internacional sobre producción de ganado de carne, donde se reúnen los más reconocidos especialistas y expertos en el control y manejo de ganado porcino, bovino y ovino. Además de un interesante programa de conferencias, y como parte de su contenido académico, SICARNE te ofrece diversas alternativas de actualización mediante la Escuela de Embutidos y la Escuela de Carniceros, promoviendo novedosas técnicas para eficientar la producción y reforzar las medidas de inocuidad en elaboración de estos productos.
Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso. Es tiempo del tiempo, tiempo de Marisol y de frutas y legumbres. Gracias, Miguel. Así es. Este es el estado del tiempo y el actual es un tiempo de plátano, pero vayamos primero al clima. Para el día de hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste, occidente y centro del país. Favorecerá nublados con lluvias moderadas a fuertes. Otro canal de baja presión sobre el sureste de México se asociará con la entrada de aire húmedo y favorecerá nublados con lluvias moderadas a fuertes en el sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán. Continúa la onda de calor sobre el norte y noroeste del territorio. Pero ahora sí, vamos al otro tiempo. Es tiempo de plátanos. Los plátanos desarrollan una masa de pulpa comestible sin necesidad de la polinización. Es una planta herbácea perenne gigante con rizoma corto y tallo aparente. El plátano es utilizado para consumo en fresco, en forma de fruta cruda o cocinada. Adicionalmente es utilizado también en la industria alimenticia como tostones. Como todas las frutas, aporta hidratos de carbono, gran fuente de energía, por ello es consumido usualmente por los deportistas. Se destaca por su contenido en potasio, mineral que interviene en el equilibrio hídrico de las células de nuestro cuerpo. Requiere temperaturas relativamente altas, entre 21 y 29 grados centígrados. Su siembra se lleva a cabo en hoyos de 60 centímetros de profundidad a la distancia de 3 a 3 metros y medio. Se cortan cuando han alcanzado su completo desarrollo y empiezan a amarillar. Con frecuencia se anticipa la recolección y se dejan madurar los frutos suspendiéndolos en un local cerrado, seco y cálido, conservado en la oscuridad. Gracias, Marisol. Y a continuación vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a la ingeniera Enriqueta Molina, quien es directora general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, en la cual aborda los principales objetivos que persigue este órgano desconcentrado de la Zagarpa. Y nos habla también de lo importante que es para los productores y para la población en general sembrar semillas certificadas. Adriana Quintanar conversó con ella. ¿Qué tal, amigos de Con los Pies en la Tierra? Hoy tengo el gusto de presentarles a la ingeniera Enriqueta Molina Macías. Ella es directora general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el SNICS. Para empezar esta plática, ¿nos podría explicar un poco de a qué se dedica el SNICS? Claro que sí, el SNICS es un órgano de la propia Secretaría de Agricultura que tiene entre sus actividades tres proyectos principales estratégicos para la alimentación y la agricultura. Todo lo que tiene que ver con las semillas para siembra, su certificación de la calidad, todo lo que tiene que ver con el registro de las variedades vegetales, que son resultados de una innovación, ya sea producto de la innovación que hacen las propias comunidades agropecuarias, o bien ya las que son resultado de la innovación tecnológica, de los trabajos de genética por parte de las instituciones científicas, académicas, y la conservación y el aprovechamiento de los recursos fitogenéticos para alimentación y agricultura. ¿Cómo se certifican las semillas? Muchas gracias. La certificación de semillas es un proceso mediante el cual se garantiza todo desde el origen de las semillas, desde que la genera un investigador, en todo su proceso hasta que le llega al agricultor. Entonces es todo un proceso de seguimiento desde su producción en campo, análisis de laboratorio, hasta que finalmente le llega al agricultor. Todo ese seguimiento lo garantizamos a través de una etiqueta de certificación que emite el SNICS con el sello oficial de la Secretaría de Agricultura y que le da una garantía al agricultor de que esta semilla ha cubierto con todos los requisitos para contar con una alta calidad genética, que a final de cuentas es lo que nos garantiza un poco como que el pedigrí, ¿verdad?, de los cultivos, lo cual nos va a garantizar que tengamos una homogeneidad en nuestras cosechas y un alto valor en la calidad. Por supuesto también que tenga una calidad física, es decir, que no tenga otros elementos distintos a la semilla, su calidad fisiológica, que es la capacidad que va a tener para generar una planta, y su calidad fitosanitaria, porque a final de cuentas pues queremos una certeza, una certidumbre para los agricultores en que no difundan enfermedades o plagas, ¿verdad?, sino que tengan una garantía respecto a que la calidad que utilicen de sus semillas les garantice una adecuada cosecha. Ok, ¿y en qué se basan, en qué normatividad se basa esta certificación? Porque supongo que organismos internacionales también voltean mucho a la producción de semillas de México. ¿En qué norma se basa esta certificación? Claro, por supuesto, nos basamos en la Ley de Semillas, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas,
También tenemos derivado de todo esto una norma oficial mexicana que está ahora en proceso de consulta justamente y de donde se van a derivar todas las guías y las reglas que establecen los factores y niveles de calidad para la calificación de cada una de estas semillas, porque bueno, por supuesto es diferente dependiendo de la especie. No solamente certificamos semillas de cereales, por ejemplo, semillas verdaderas, digamos, como sería el caso de maíz, de frijol, de trigo, sino que también estamos certificando material de propagación, podemos certificar polen o plántulas en el caso de cocotero. Entonces, pues todo esto es una amplitud en el universo de las especies que se pueden garantizar esta calidad y que a final de cuentas le damos una certeza. Por supuesto, también estamos basados todos estos estándares en los convenios internacionales. México forma parte de la, estamos acreditados dentro de los esquemas de certificación de la OCDE, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Esto quiere decir que México cuenta con un estándar, tanto desde el punto de vista jurídico, normativo y por supuesto técnico, en toda la capacidad que tiene nuestro personal y por supuesto de infraestructura, para dar etiquetas que son reconocidas a nivel internacional por todos los países que son miembros de estos esquemas de certificación de semillas. También nuestro laboratorio es miembro de la Asociación Internacional de Análisis de Semillas, la ISTA, y por tanto pues seguimos todos los principios. Es un poco como cuando juega uno algún deporte, pues si todos tuviéramos diferentes medidas de cancha o diferentes reglas, o, pues no podríamos intercambiar, no sería válido las reglas de uno con el otro. En todo esto pues es muy, muy importante para que México aproveche este potencial que tiene. De hecho exportamos ya semillas de, sobre todo de maíz, que se exportan a Europa, hemos exportado también semillas de algodón a Egipto, entonces esto da un potencial y más áreas de oportunidad para nuestros productores. Okay. ¿Cuál es el producto que más se certifica? ¿Cuál es la semilla que más se certifica? ¿Y se tiene alguna cuenta de cuántas toneladas ya están certificadas anualmente? Claro que sí, certificamos entre 280 y 300 mil toneladas de semilla. El principal cultivo es el trigo, ahí cubrimos pues, prácticamente el 80% de la superficie que se establece a nivel nacional, está cubierta con semillas certificadas. Tenemos también, por supuesto, semillas de maíz, de papa, que si bien no es una semilla verdadera, sino que lo que se certifica es el tubérculo de la papa, pero finalmente pues garantizamos igual que tiene una calidad genética, que realmente es la, que no le den gato por liebre al productor, ¿verdad? Que realmente la variedad que él desea, pues esa es la que puede adquirir y la que va a establecer, porque lleva esa garantía de la identidad de la variedad, adicionalmente a los demás componentes de calidad que mencionaba. Así es. Para todos los productores que en este momento nos están viendo, ¿cómo pueden ellos identificar que sus semillas son certificadas? Bueno, es muy sencillo porque lo que hacemos es ponerle una etiqueta de color azul, que es muy distintiva, y esta etiqueta que tiene información, tiene el escudo nacional y tiene la información muy clara de que está emitida por la Secretaría de Agricultura a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Es una etiqueta muy característica, los productores la conocen y la reconocen, y algo que les pedimos también es que revisen siempre que toda la semilla tenga información comercial y que busque nuestra etiqueta, ¿verdad? La etiqueta azul es una etiqueta que además este color azul es el que se utiliza en todo el mundo. Entonces siempre la etiqueta de ese color, digo, va variando los tonos, pero la etiqueta de color azul es lo que identifica que es una semilla certificada por nosotros. Y pues incluso la falsificación o la alteración de este tipo de certificados puede ser causa no solamente de multas, sino incluso de cárcel, ¿verdad? Alguien que falsifique nuestras etiquetas es motivo de sanción penal. Así es que pues los ojos que cuidan todo esto también son los de los productores, porque ellos nos ayudan a cuidarse, ¿verdad? En el sentido de buscar siempre nuestra etiqueta. Y si pues ven alguna cuestión extraña, algo que les llame la atención, pues que lo denuncien. Esto es algo también mucho, muy importante. Incluso hay un directorio donde se encuentran todas las empresas certificadas para comercializar sus productos, ¿no es así? Exactamente, tenemos un directorio de productores, obtentores y comercializadores de semillas. Tenemos en él cerca de 3,000 registros, que son pues todas las personas físicas o morales que se dedican a la producción, a la comercialización, exportación, importación o distribución de semillas en el país.
y pues tenemos información no solamente de dónde están ubicados, sino qué tipo de especies son las que manejan y también rangos de volúmenes. Esto nos permite ver cuál es la capacidad instalada de nuestro país, no solamente en la producción, sino también en almacenamiento, en el beneficio, que es todo el proceso que se realiza para que el productor pues tenga una semilla de alta calidad. Entonces todo esto pues es una forma de garantizar una proveeduría ordenada. Este es un registro voluntario, es gratuito, y pues bueno, también invitamos a los productores que se dediquen a la producción o comercialización de semillas, pues que se inscriban con nosotros, pueden acudir a cualquiera de nuestras unidades. Es muy sencillo, es una cuestión de un día, ¿verdad? Y esto nos permite pues tanto compartirles información respecto a la legislación y pues un poco establecer el contacto y la vinculación para no solamente información, sino incluso para eventos de capacitación o otro tipo de exposiciones que eventualmente tenemos, pues tener este acercamiento y que ellos también tengan pues una forma de darle garantía a sus usuarios, ¿verdad? De decir, oye, pues pues ¿quién me garantiza que tú eres serio? Bueno, pues sí, porque estoy registrado ante el SNIC y tengo este número de registro, que al final de cuentas pues es lo que procuramos en el sector semillero, dado que pues es uno de los elementos estratégicos para la agricultura. Si no partimos de un buen origen, pues no vamos a tener una buena cosecha, un buen producto, una buena calidad, un alto valor en nuestra producción agropecuaria. Entonces, necesitamos partir de una buena semilla, porque al final de cuentas es el origen de todo de todo el ciclo agropecuario. Bienvenidos a nuestra sección Receta Mar y Tierra. Hoy le presentaremos una deliciosa receta perfecta para quienes buscan alternativas saludables. Este es el timbal de atún. El atún es un alimento saludable y recomendable, bajo en grasas y calorías. Contiene los nutrientes esenciales como el calcio, niacina, vitaminas A, B y D y, ¿qué cree?, ácidos omega 3. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un timbal de ensalada de atún. Los ingredientes son atún, galleta habanera, un poquito de mayonesa. En cuestión de verduras, vamos a utilizar lo que es cebolla morada, tomate, pimiento morrón amarillo, pepino, chile jalapeño, un poquito de picor, limón y un poquito de aguacate. El primer paso consiste en, vamos a mezclar en un bol lo que es el atún, ¿no? Vamos a tomar un poquito de pepino y vamos a partir pequeños cubitos. No importa el tamaño, ya es también opcional, ¿no? Hay unos que son más exigentes, que les gusta sentir más el sabor de las verduras, ¿no? Y entonces voy a partir igual en cubitos, igual de la manera que se me haga más cómodo, ¿no? Igual el tamaño pues ya es opcional también. A mí me gusta que sean los bocadillos un poquito ligeros para la boca, que no tengamos que andar masticando a veces el pedazote de tomate. Bueno, entonces lo que le agregamos aquí nada más fue entonces el tomate picado, lo que es la cebolla morada, puede ser blanca, opcional, depende del gusto. Tomar un trocito de limón y lo vamos a mezclar, ¿no? Vamos a mezclarlo, ¿sí? Va a quedar como si fuera una apariencia de un ceviche, ¿no? Pero vamos a hacer una ensaladita, ¿no? Entonces vamos a mezclar, que quede bien integrado lo que es la verdura con el atún. Voy a poner unas escamas de pepino solamente, que sean delgadas. ¿Para qué? Para que se sostenga un poquito lo que es en mi timbal, ¿no? Entonces, después lo voy a acomodar de una manera de flor. Igual, para dar una vista también, como decíamos, de la vista nace el amor. Entonces, así, señores, si le quiere hacer al marido y le quiere convencer y pedirle algo, pues ya sabemos una opción, ¿no? Que se hace como una florecita, podemos hacerlo así. Porque algo que se me estaba olvidando poner es el picante, ¿no? Yo puse lo que es chile jalapeño, que no es tan exagerado con el picor, ¿no? Es un poquito noble de sabor, de picor, y es muy noble de sabor. Entonces, lo pueden agregar, eso es opcional también, ¿no? Igual eso también le da más color. Y ahora sí, con ayuda de nuestro molde, voy a colocarlo en la parte de arriba de mi flor, así. Simulando que mi timbal o mi ensalada es el botón, es el centro de la flor, ¿no? Ahorita vamos a ir por parte. Lo que vamos a hacer es alternar, ¿no? Vamos a poner un poquito de ensalada, ahora vamos a utilizar lo que es un poquito de aguacate. Vamos a darle vista, ¿no? Que no nada más se vea los colores fijos ahí mezclados, que también se vea como unos niveles de color también. Entonces lo que voy a hacer es tomar lo que es mi aguacate y lo voy a partir así, de esta manera, ¿no? Ok, entonces vamos a pelar así, de esta manera, ¿no? Vamos a cortarlo en láminas, ¿no? Ya sea más o menos de medio centímetro o de medio o de un milímetro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es borrar nuestro timbal, ¿no? Esto nos va a dar mucha vista. Entonces,
que ya pusimos el aguacate, ahora vamos a alternar con el pimiento amarillo. Nos dijimos, ¿el pimiento dónde quedó? No, pues el pimiento también va aquí, ¿no? Este también lo vamos a hacer picadito. Vamos a quitar lo que es la parte de la venita. Esto a veces ayuda a que venga un poquito picoso. Normalmente el chile de pimiento morrón es dulce, pero a veces con esa venita, a veces como que decimos, ¿dónde salió el picor si no es picante, no? Color, los pimientos para mí, pues casi saben igual, ¿no? Hay unos que varían de lo dulce, ¿no? Pero en sí yo lo elegí por el color, porque a veces como que entre más color le pongamos a los alimentos, como que llama más la atención y como que se puede acomodar hasta como con un durazno, no mango. Ah, tiene mango, pero es pimiento. Entonces vamos a acomodar la mayonesa así, de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo así. Esto es opcional también, porque la mayonesa también con exceso, pues todo es malo, ¿verdad? Lo aclaramos, ¿no? Entonces ya para finalizar, pues lo que voy a hacer es retirar mi timbal, ¿no? Y me va a quedar de esta manera, ¿no? Hoy vamos a hablar de la caña de azúcar y de un caso de éxito muy interesante. Para que se pueda dar este cultivo se necesita un clima cálido y mucha humedad. Por ello es indispensable contar con sistemas de irrigación que aporten la suficiente cantidad de agua al cañaveral. El sistema de riego tiene un significativo impacto en la mejora de la capacidad productiva de los cañaverales, según datos técnicos, por lo que la integración de nuevas estrategias agronómicas puede definir un avance sustentable de la productividad, verticalidad de los cañaverales en el corto y también en el mediano plazo. Puebla es un estado que tiene una gran variedad de productos agroalimentarios debido a su beneficiosa posición geográfica. Dentro de estos alimentos destacan la caña de azúcar. La caña de azúcar se encuentra presente en nuestras vidas día a día para endulzarla, ya sea en una taza de café, un pastel u otros más. Pero el proceso para obtener el azúcar es muy laborioso, ya que se requieren grandes cantidades de caña solo para conseguir un kilo de azúcar. En el municipio de Atetzingo, Puebla, un grupo de productores cañeros decidieron mejorar la producción. Pero, ¿de qué forma? La solución llegó de una manera innovadora, tan innovadora que los productores tradicionales mencionaron que jamás iba a funcionar. El encargado de este innovador proyecto es el señor Armando Cándido Gordillo, quien ha implementado este sistema en su producción de caña, cuya idea de innovación comparte con la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar. Buenas tardes, mi nombre es Armando Cándido Gordillo Ramírez. Soy un productor cañero con un proyecto que se llevó a cabo de 75 hectáreas en tecnificación de riego por goteo. Y esto consta de todo un sistema de filtrado. Estos son unos desarenadores por cualquier impureza que pudiera sacar el pozo en arena. Se filtra y se drena. Estos, un tinaco es para fertilizante, el otro tinaco es para ácidos, para la limpieza de impurezas, raíces, todo lo que pudiera meterse en la cintilla. En este caso, tenemos el beneficio y el ahorro de que fertilizamos, regamos y fertilizamos en el mismo momento y durante el año 36 ocasiones, por el cual nos permite tener unos rendimientos mayores a 150 toneladas, que anteriormente eran 70 toneladas. Entonces, como ustedes saben o ven, es un beneficio al 100%. El sistema de riego recorre una distancia de 3 kilómetros por medio de una tubería principal que distribuye una serie de cintillas el agua y nutrientes necesarios para el desarrollo de la caña. Tenemos la cintilla enterrada a un promedio uniforme de 15 centímetros y a una distancia de 2 metros 5 centímetros, entre cintilla y cintilla. Y entre hilera y hilera de caña, desde luego, la cintilla en medio son 55 centímetros. Este proyecto de cultivo de caña por goteo es el primero en su tipo en el estado de Puebla, lo que ha llamado la atención de otros productores que se han acercado al señor Armando para pedir su asesoría. Este proyecto se inició para 75 hectáreas con un costo de 2.676.000 pesos, con un apoyo de gobierno federal de 750.000, un crédito que se llevó a cabo por medio de una SOFOL que se llama SOFAGRO y con el apoyo de la organización. Lo demás fue aportación
del campesino. Este sistema de riego es muy eficiente, ya que la planta aprovecha toda el agua con nutrientes y no desperdicia nada, ya que anteriormente se utilizaban 3 pozos para lograr regar 50 hectáreas en 15 días y de una manera muy pobre. Actualmente, solo necesita un pozo para regar 75 hectáreas en un promedio de 12 horas, en un suelo que tiene deficiencias que se ven compensadas en cada riego, permitiendo que la producción crezca. En la labor de convencimiento que se tiene que hacer con la gente para adoptar este sistema es difícil, porque mucha gente piensa al verlo que no funciona. Hemos tratado que este sistema piloto lo vea mucha gente para que crea más que nada en el ahorro del agua, que es lo más importante. El señor Gabriel nos comenta que este tipo de sistema está garantizando la producción de más de 150 toneladas por hectárea y que sería bueno que más productores miraran hacia este tipo de sistema, tanto para mejorar su producción como para el sustento de sus familias. Actualmente, los cañeros del estado de Puebla trabajan fuertemente para lograr incrementar su producción. Para 360 TV, Manuel Curiel. Bien, pues vamos a una pausa y regresaremos con una mirada al campo. No se vaya, ya volvemos. Teniendo como sede Tabasco, el Edén del sureste mexicano, queremos invitarte al único evento en el país que reunirá a los productores agropecuarios de diversas latitudes, otorgando valor agregado al sector primario y brindando fuerte impulso a esta actividad económica. TropiExpo 2013. Con una amplia exposición de maquinaria, equipo e insumos para la elaboración de productos derivados de explotaciones agrícolas y ganaderas de las zonas con clima tropical, con talleres, conferencias, mesas de negocios, asesoría, degustaciones y la más extensa y completa exposición comercial, TropiExpo 2013 es el evento que estabas esperando para crear, diversificar y hacer crecer tu negocio. Participa del 14 al 16 de agosto en el Parque Tabasco de Villahermosa. Solicita más información en los teléfonos 993-272-0041 y 33-8421-2001. O en la página electrónica www.tropi-expo.org. TropiExpo 2013, el evento donde la innovación, el oficio y los negocios convergen. Protagonista económico del siglo XXI, México es hoy una potencia en ascenso. Las rutas del intercambio global cruzan por México y dinamizan la economía del mundo. Con 44 acuerdos de libre comercio, más que cualquier otra economía, una poderosa infraestructura en crecimiento y con solidez financiera, México tiene una nueva agenda para el desarrollo plena de audacia, sustentada en educación, destreza, investigación, tecnología e innovación en todos los sectores. Hoy nos encontramos al inicio de una gestión decisiva que está transformando la historia de México. Producimos una creciente cantidad de bienes agropecuarios y pesqueros, resultado de la formidable energía creadora de muchos mexicanos. Ofrecemos la calidad integral de estos productos y de la industria mexicana de alimentos a todos los países de la Tierra. Pues hoy no vamos a voltear hacia una región, a un estado en particular, lo haremos a la República Mexicana, que es un productor importante de sorgo, un producto que se utiliza lo mismo como forraje nutritivo para los animales que para elaborar harina de sorgo y después hacer pan. Sorgo,
Una planta originaria de la India, cultivada en México por décadas, gracias a su extrema adaptabilidad en climas hostiles y su resistencia a la falta esporádica de humedad. Con una producción mundial que rebasa las 50.000 toneladas al año, México produce tres principales variantes de la planta de funciones distintas. En primer término, el sorgo forrajero, cuyo consumo rebasa por mucho a la cebada y otros cultivos por sus ventajas en rendimiento, soporta diversos cortes en lapsos breves y su precio es accesible. Esta especie es también utilizada en la manufactura de escobas y otros implementos de jarcería y, aunque se trata de una actividad no consolidada, su desarrollo da un valor agregado que beneficia a un buen número de familias. Y en tercer término, el más importante, el sorgo en grano, que ofrece una variante utilizada en la fabricación de solventes y derivados químicos y de alimentos llamados naturistas, aceites comestibles, galletas, pastas, glucosas, alcoholes, fermentos y varios tipos de aditivos. Son varios los estados que cuentan con un cultivo formal de sorgo, siendo Tamaulipas quien ocupa el primer lugar, con producciones anuales que rebasan los 2 millones de toneladas. No obstante, México está aún lejos de la autosuficiencia, pues a pesar de las cifras récord logradas año con año y una investigación permanente aplicada a su desarrollo, somos el principal importador con un promedio de 33% de la producción mundial. El sorgo, un cultivo adoptado y adaptado eficazmente al agro mexicano que da perspectiva al horizonte alimentario nacional y una actividad honesta en las manos del productor del campo. Informativo 360, Alejandro Cortés. Y amigos, hemos llegado a mi sección favorita, el diálogo de cocinas, a un mundo lleno de posibilidades, donde se mezclan los aromas, los colores, la variedad, las texturas, en fin, todo un espacio de sabores y sensaciones. Hoy los invito a conocer más sobre la mesa queretana, elaborada con productos de esa entidad. La comida queretana es deliciosa por naturaleza, se nutrió de las tradiciones culinarias traídas por los españoles y se adaptó de manera magistral a los productos de la tierra y de las distintas regiones del estado. Entre los platillos tradicionales de la ciudad de Querétaro se encuentra el pollo en huerto, también llamado pollo del hortelano, que se prepara con vino, azúcar, peras, manzanas y duraznos, aparte de un poquito de ajo, jitomate, cebolla y especias que lo convierten en un verdadero manjar, va a ver usted. Víctor Cruz nos presenta los detalles. La gastronomía queretana está llena de colores. Es una mezcla perfecta de ingredientes indígenas y españoles. Eso es precisamente lo que le ha dado identidad y orgullo. En todos sus platillos tradicionales hay una gran variedad de productos del campo: maíz, chile, jitomate. Los nopales, el guamiche, los choconostles y las tortillas de colores son el sello otomí de la cocina queretana. En esta ocasión, doña María Luisa Ramírez, vecina de la comunidad de Villa Guerrero, cocinó para nosotros. La flor de calabaza. ¿Con qué? Es preparado a la mexicana nada más, con jitomate, cebolla, ajo y chile. Y la flor de calabaza. Esta es, pues es una comida tradicional de mis antepasados, que se llama rascancola. Se prepara con la tuna de soconoscle. Se pela la tuna, se le saca la tunita de adentro y se pone a cocer y se pone a hervir. Entonces ya hervida se prepara la salsa de chile bandeño, que antes le decíamos bandeño, que ahora es el chile guajillo. Me dijo que era receta de sus antepasados, pero sí. ¿De dónde son sus antepasados? De mis bisabuelos. ¿Y dónde vivían ellos? Mis bisabuelos vivían en el rancho que se llamaba antes Boñú, que ahora es Villa Guerrero. ¿Esas gorditas de qué son? De maíz. ¿Con qué? De maíz con salsa encebollada nada más. Las puede acompañar con los guisados o si hubiera barbacoa, pues qué rico sería que con barbacoa. La sopa queretana, pues esta es
¿cómo le dice? Diré, tradicional de aquí de Querétaro, que lleva este chile poblano, jitomate, cebolla, ajo y nor suiza. Esto que está alucinante, ¿qué es? Pues son tortillas. ¿Y por qué de esos colores? Bueno, pues es que de estos colores son por tradición en nuestras fiestas patronales. ¿Y en qué tipo de fiestas es que las consumen? En las fiestas de carnaval y en las fiestas patronales que se celebran ahí en el pueblo de Villa Guerrero, que es ahora, que es la fiesta del Señor San José. Oiga, ¿y esto? En otros lugares le llaman pompeduro. ¿No? ¿Aquí cómo le dicen? No, pues nosotros le nombramos burritos. ¿Qué es? Es maíz tostado con miel de piloncillo, anís y canela. ¿Y estos? Pues esos son los tradicionales garambullos que se dan pues en el cerro, en pues sí, hay plantas que las tenemos también en el terreno donde vivimos. Los nopales. Hablemos de los nopales. Los nopales. Pues los nopales son en penca. No son cocidos, ¿cómo le diré? Como uno los cociera para preparar los guisados, sino que estos son preparados para hacerse asados en la penca, en la misma penca del nopal. ¿Qué es la cocina para usted? Uy, pues la cocina para mí ha sido pues un don muy grande que la vida me ha dado. Bueno, principalmente Dios y la vida que me ha dado. ¿Qué da usted cuando cocina? ¿Qué doy? Sí. Pues mucho, mucho cariño, mucho amor para preparar las cosas. Eso es lo importante, ¿no? Sí. Pues así es, la cocina se tiene que hacer con mucho cariño, ¿no es así? Con muchísimo cariño, es muy elaborada, es artesanal y además de rica, es vistosa, ¿no? Yo insisto, me encanta el colorido de la cocina y de los productos mexicanos. Así es, yo nunca había visto esto de las burritas, me las tienen que presentar. Yo de verdad he estado en la ciudad de Querétaro, he estado en muchos lugares de ahí del estado y nunca me ha tocado probar burritas, así que a ver si algún día Víctor, que fue para allá, me trae unas burritas para probar, se antojan ricas, ¿no? Se antojan muy ricas y más se le va a antojar también lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer hoy nuestro recorrido por Xochimilco, vamos a ir por las chinampas de nuestro tradicional Xochimilco en el sur de la ciudad. Está muy cerca, si usted vive en el centro, si usted vive en la zona, digamos, del Zócalo, se encuentra a 20 kilómetros en línea recta y ahí va usted a llegar a las chinampas, que además son testimonio de una agricultura prehispánica vigente que se practica desde hace poco más de 1000 años. Xochimilco no es únicamente el paseo de las coloridas trajineras, sino también es patrimonio cultural de la humanidad desde el año 1987. También significa adentrarse en la cultura antigua de México. El hombre de las chinampas, el chinampero como se le conoce, es el creador de estos suelos antropogénicos y de una agricultura muy refinada y nada simple para producir alimentos y verduras y también hortalizas. Alejandro Cortés estuvo ahí. Muchos años antes de que la Ciudad de México fuese la mancha de concreto y asfalto que es el día de hoy, por estos canales, estas calles, se movilizaban cientos de toneladas de mercancías que alimentaban a lo que entonces era aquella gran Ciudad de México. La presencia del hombre y sus asentamientos ha dejado huellas visibles a lo ancho del mundo en todas las civilizaciones con un solo rasgo común, la relación hombre, tierra, agua. En el México precolombino y en particular en Xochimilco, esta ecuación ha dado pervivencia, razón y cultura en una extraordinaria forma de cultivo que perdura hasta nuestros días, la chinampa. Islotes de dimensión variable creados por el hombre a partir de rellenos y cultivos que lo mismo crean la raigambre que da permanencia a la tierra u ofrece una alternativa alimentaria a los pobladores de una zona lacustre donde florece prácticamente cualquier cosa que se siembre. La chinampa es un peculiar sistema de cultivo que no se conoce en ninguna otra parte del mundo. Estamos en la zona chinampera de San Gregorio Tlapulco, en la delegación Xochimilco.
esta zona considerada como patrimonio cultural de la humanidad, se asigna precisamente esta denominación por el trabajo, la cultura chinampera que ustedes pueden contemplar, estos pequeños islotes rodeados de agua, por medio de canales, que nos dan una producción hortícola y de flores prácticamente todo el año. Aquí la trabajamos todo el año, incluso vamos haciendo rotación de cultivos. Todo el año estamos sacando producción. Incluso yo todo el año saco producción para llevarlas al mercado. Ahorita pues los compañeros han revertido esta situación, nos hemos dado cuenta que realmente los conceptos de nuestros antiguos son los que prevalecían y hacían precisamente sustentable esta zona. Y actualmente pues estamos tratando de rescatar toda esa tradición, todo ese bagaje cultural en la zona chinampera. Hay compañeros dedicados 100% a esta actividad y su trabajo se está enfocando a recuperar este tipo de cultura, conjuntamente con pequeños avances tecnológicos, como lo están viendo, que son las mallas sombras, que son los microtúneles, que en un momento han podido atenuar los impactos climáticos, que también ya son muy, muy marcados por el cambio climático, y pues de una u otra manera están haciendo subsistir la actividad chinampera aquí en el Distrito Federal. Una tradición que nos define como pueblo que produce lo que consume. La conjunción de chinampas y canales fue por siglos una fórmula que llevó alimento a los pobladores de aquel gran imperio que encontraron los españoles, y no son pocos los adultos mayores que recuerdan con cierta melancolía episodios vividos o contados de otros tiempos. Pues yo creo que aún persiste la cultura, incluso a mí personalmente me tocó todavía llegar de aquí con las verduras a los mercados de Jamaica, que era el centro donde se distribuían nuestras hortalizas antes de la central de abastos. Tenemos mercados como el mismo de Xochimilco, actualmente en las tardes puede encontrar una gran cantidad de productos frescos, de buena calidad, y que incluso los que conocen de esto en la gastronomía, gente de Ricardo Olvera del Puyol, el restaurante de los 17 más famosos del mundo, hace sus compras y adquiere sus productos en Xochimilco. Otro de los grandes centros de abasto es el centro de acopio de Milpalta, donde se llega la cantidad de nopales, pero también los productores aledaños de Mimisqui, de San Gregorio y de Xochimilco llegan con sus productos a expandirlos allá. Antes lo que eran los canales llegaban hasta Santa Anita o más allá incluso. Y aún así la tendencia sigue siendo hacia el mismo punto prácticamente. El rumbo de Santa Anita son los rumbos de la central de abastos, pero ahora son los grandes camiones los que hacen el desplazamiento de esta mercancía. Y hasta hacia Milpalta igual, y en Xochimilco es lo mismo. Allá llegan las carretillas al centro de Xochimilco, ahí viene una cantidad grande de productores expandiendo sus productos. ¿Pero qué es y cómo es una chinampa? Se trata de un seto, un cerco de ramas y arbustos que montados previamente sobre un cuerpo de agua dará asiento a un relleno de tierra, muchas veces de los propios sedimentos de un fondo lacustre. Este entretejido de ramas crea una estructura que a su vez es fortalecida por un árbol endémico, el ahuejote, que colocado estratégicamente en el perímetro rellenado, fijará el terreno y la propia chinampa en la medida que hunde su raíz en el mismo. El resto es definir el cultivo que se hará en base a la estación del año o a las necesidades alimentarias. Un factor muy importante del chinamperío Xochimilca es sin duda su impacto en el medio ambiente. Acostumbrados a verlo y a saber que está ahí, muchas veces pasamos por alto la función vital de las zonas verdes de la ciudad, que cada vez menos y cada vez más acotadas extrañaremos un día no muy lejano. Pero lo más importante y por lo que se debe de poner atención en Xochimilco es que nosotros somos un punto de equilibrio en la cuestión ambiental del Valle de México. Los humedales, la captación de agua, todos estos servicios ambientales que se generan si no se conservan, van a propiciar caos y crisis en el Valle de México. Los humedales son un importante regulador del medio ambiente y se ha notado los cambios climáticos que tenemos. ¿Por qué? Pues porque estos humedales eran lagos, eran chinamperías, kilómetros y kilómetros de chinamperías, de cuerpos de agua que equilibraban precisamente la situación climática. Al perderse todo esto, pues va a ser planchas de concreto, planchas de asfalto que van a hacer que esto sea cada vez peor. Al cubrir de asfalto un metro cuadrado de la zona, estamos dejando de infiltrar entre 600 a 700 litros de agua al subsuelo.
Entonces, yo creo que la importancia no solo es el valor de la producción, sino también el valor de los servicios ambientales que estamos generando. Y algo más importante, la cultura. La cultura de las chinampas es única en el mundo. En todo el mundo no hay otro lugar como Xochimilco, con esa técnica, con esa cultura, con esa tradición. Esa importancia también es invaluable. Yo creo que son de las herencias que se están dejando o que se están perdiendo y que a lo mejor no van a conocer sus nietos. Un Xochimilco donde las nuevas generaciones se debaten entre la tradición y el urbanismo definitivo, y que llegado el momento deberá tomar una decisión. La tradición cultural mimetizada con nuevas costumbres sufre cambios que solo el tiempo nos dirá qué tan buenos o malos. Les voy a decir que aquí en San Gregorio, la gente que se está metiendo duro al campo, a la producción de este tipo de cultivos en específico, son jóvenes, y es una tendencia que no se ve en el país. Porque aquí lo que están viendo los jóvenes es que si le meten a esto, hay recurso y de buen nivel, y tenemos mercado. La ciudad más grande del mundo prácticamente está aquí en la puerta. Si nosotros no les damos de comer, la van a traer de otro lado. Hoy, esta tradición que pone un acento peculiar a toda forma de cultivo conocida, está a punto de desaparecer. En los tradicionales canales de Xochimilco, Alejandro Cortés, reportero, Raiza Serrano y Gerardo Cruz en la imagen, Zagarpa 360. Pues qué interesante, ¿no? Así es que ya lo sabe usted, si vive aquí en la zona metropolitana, visite Xochimilco y bueno, pues aquí en los próximos días le seguiremos presentando cosas muy interesantes para conocer y para visitar. Y pues ya nos vamos, Marisol, así llegamos al final de este programa. Así es, llegamos al final de su programa Con los Pies en la Tierra. Le agradecemos que nos haya acompañado en su canal 360 TV. Volvemos mañana con mucha más información de interés para usted. Buenas tardes, que tenga un excelente día. Hasta la próxima.